La prueba física siempre son las partes más duras para opositar a bomberos y para policía. Entonces nosotros somos una academia online, así que decidimos empezar a currar con S4S. Son un equipazo y hoy quiero que veáis uno de nuestros entrenamientos. Así que están ya dentro nuestros alumnos, ya se han dado una vuelta y ya están calentando. Así que bueno, vamos a darle. Hoy voy a empezar con cuerdas, que tiene un entreno bastante, bastante cañero, bastante chulo. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es activar a saco, ¿vale? Voy a coger violentamente, pero con la nariz, aire durante 2 segundos. Lo voy a echar violentamente con la boca en 1. Tira de isquio, tira de psoas. Y vamos ahí despacito, ¿vale? En general, los opositores a bomberos solemos ser bastante troncos. No se nos da muy bien. Estamos además acostumbrados a entrenamientos muy brutos, muy bruscos, y lo que nos pasa es que siempre nos acabamos lesionando. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de Adri y de S4S es que trabajan muy bien los entrenamientos y cuidan mucho que los opositores no se lesionen. Al final la trepa de cuerda es muy lesiva y los codos acaban estando reventados. También rodillas, caderas, a la hora de correr, corremos muy a lo bruto. Y es mejor entrenamientos de calidad y hacerlo bien que meterle simplemente volumen porque sí. Necesito que el peso esté en las manos, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo quito las manos, me iría de boca. En la flexión estamos notando que al final requiere de una activación, ¿de acuerdo? Para no tener ese lumbar perdido. Vale, pues voy a putearos. Desde aquí necesito que vayamos a un saltito, ¡pop! Hacia adelante, pop, y hacia atrás. Cuando vaya hacia adelante, la palanca es más grande y esto quiere ceder, ¿vale? Así que una preactivación, bien conectado, pop, 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 ¿vale? 10 repeticiones. Toco escápula, toco escápula, toco escápula, toco escápula. Los pezones no tocan el suelo, va. David, cuando no estás tú se ríen más, ¿eh? Les tienes firmes, tío. Están muy tensos. Jijiji, ha dicho pezones. Fíjate, el primer entreno, trepa de cuerda, 3 segundos, van a tener que salir muy, muy fuertes. Entonces son muy lesivos, pero es que nos enfrentamos a eso en la oposición. Entonces, ¿qué le está metiendo Adri? Le está metiendo mucho entrenamiento, codo, hombro, mucho control de core. Cuando estás trepando la cuerda, las piernas se suelen ir para abajo. Entonces, control de core y activación. ¿Por qué? Porque las salidas son 3 segundos, en 3 segundos tienen que ir a muerte. Es pa, 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 pa. Para, igual que las respiraciones que han hecho antes, para que salgan fuertes ya desde el principio. Contad con que en la como hay una cuerda en paralelo, pero hay un huevo de gente. O sea, que a lo mejor la tocas 2 veces, ¿eh? Una vez antes de meterte. Entonces no contéis con que vais a tener una cuerda para hacer 8 salidas, 10 salidas antes de vuestra cuerda. Venga, la mitad a la barra, me hacéis 10 escapulares, la mitad quiero que os atornilléis, ¿vale? Voy aquí, roto, pum, vuelvo a salir, roto, pum, vuelvo a salir. Escapulares necesito que os gustéis más, ¿vale? Que el pecho, ahí, 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 eso es. Eso está muy bien, te gusta demasiado, ¿eh? Quiero que se estire el culo, que el culo te saque. Imagínate que tienes un cubo de agua y tienes que tirarlo, pum, eso es. Los polis siempre os metéis con los bomberos por cómo hacemos las dominadas. Es porque nosotros las dominadas, con que extienda los codos y pase la barbilla, es más que suficiente. Es verdad que antiguamente te ponían como una mano delante y una de atrás, entonces el culo no se podía balancear demasiado. Pero claro, no tiene nada que ver con las oposiciones de policía, que las dominadas son súper estrictas, tienes que mirar al tribunal por encima, luego bajar, no tiene nada que ver. Pero bueno, en polis, ¿cuánto era? El 10, 17, ¿no? 17, sí, sí. Y en bomberos yo tengo posiciones donde el 10 eran 35. Pero bueno, son pruebas diferentes, también se llaman igual dominadas, pero que sepáis que se entrenan completamente diferente. Hay un momento que estaban así cambiando con los hombros, que os fijáis. La cuerda que tienen que hacer es cambiar con los hombros. Pa, 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 pa. Y tienes que activarte. Entonces, ¿qué está haciendo? De manera lúdica, está calentando la cuerda. Cuando hacemos cuerda siempre estamos calentando la cadera y hay que calentarla fuerte, porque aquí también nos lesionamos mucho, muchísimo en el psoas. Adri es muy bueno. Os cuento, nos metemos en cuerda, compañero nos cronometra, nos dice 3, 2, 1, ¿vale? No va a decir nada más. 3, 2, 1, pum, 3, 2, 1, pum, se para la cuerda.
El acuerdo hay dos partes que son claves. Está la parte de la arrancada, que tiene que salir muy, muy fuerte, que es justo lo que estamos entrenando ahora, los tres primeros segundos. Y luego ya está el aguantar, aguantar, aguantar y ¡pa! Lanzar a campana. Entonces ahora Adri lo que está organizando es simplemente salidas, arrancadas, ¿vale? Es una cuerda muy cortita, 3 metros, salir fuerte, meter buena cadera, meter brazos largos, todo lo que puedas, mucha explosividad y luego ya llegar a la parte de aguantar, 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 aguantar y lanzar a campana, que lo haremos justo al final, si se portan bien. Está haciendo muy, muy, muy buena. Mira bien. Siempre se dice que hay dos tipos de opositores, los que salen como con brazadas cortitas, yo era más de esos, pero porque me faltaba fuerza, entonces iba como pa, 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 muy explosivo, y luego está la gente que está muy fuerte como los compis, que ya pegan brazadas muy, muy largas, hacen menos, pero claro, llegan mucho más rápido. Se estira, entonces en el primer tirón, si tú no la estiras fuerte, o sea, yo me la metía el culo, ¿sabes? Y apretaba así muy, muy fuerte antes de salir, para que la cuerda estuviese muy tensa. Si tú la dejas suelta, puede ser que el primer tirón sea solo para estirar la cuerda y pierdes un montón de fuerza. O sea, le pegas tan, tan, tan fuerte la primera, como si fueses a un cazo, tío, en... Como tengo las dos... ¡Paf! Claro. Pero claro, luego ya estás con una mano arriba y el otro abajo y sí, te cuesta un huevo, tío, la segunda. La primera, poco más de la cabeza, ¡pum! Y luego ¡paf! Y la segunda fuerte. Se me da fatal, pero me gusta mucho entrenarla. Antes de salir, mira el tribunal, ¿vale? Un gesto para que sepa que estás preparado. Que se nota que entreno. No, no, no. O sea, si no lo dices, el tío se va a quedar así, ¿eh? Ah, el tío está esperando. Ah, vale. Se va a quedar esperando. Vale, pues. Y tú estás tenso, estás y te estás cansando. Tú estás aquí, miras, pum, pa, ¿vale? O sea, mira al tribunal y una señal, clarísima. Estoy colocado, pum, pillo el rollete y desde ahí, uno, pa, dos, pa, tres. Vale, press de banca, 20 segundos. ¿Qué voy a hacer? 20 repeticiones en 20 segundos. Si no he sacado 20 repeticiones es porque llevo mucho peso. Y último ejercicio, press hombro, una mano o una pierna. Y desde ahí voy a trabajar. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a crear una perturbación. Quiere decir que cuanto más movimiento haya, fijaos con lo que está haciendo mi pie. ¡Ay, que me quiero tirar para acá! Y voy a tener que corregir. A nivel de conceptualización de dónde está mi cuerpo, cómo tengo que estabilizarme, es brutal. Así que darle cariño, ¿vale? Y luego, si eres bueno tocando, la barra sube sola, tío. O sea, acaba subiendo sola, desaprovechalo, ¿vale? No, no. Si te quedas a esto, la tienes que frenar y luego arrancar. Pa, 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 pa. Yo el día de la OPPO me puse 4 camisetas, tío. Te lo juro. No, porque me puse, bueno, pues te pones aquí un trozo de algodón gigante y rebota más. ¿Vale? Truco para el día de la prueba. Real, es un poco de menos, ¿eh? No te puedo comentar mucho, solo que están reventados. Está muy guapo porque los entrenos de academia tradicional de bomberos suelen ser como muy vistosos, muy crossfit, y la peña acaba reventada. Pero esos son entrenos de mucha calidad donde la gente no espera reventarse y están todos ya reventados. Ya, bueno, entrenos de calidad, pero intenso. Ese ejercicio es brutal para luego no lesionarse. Es muy, muy, muy normal en salidas de velocidad que te acabes jodiendo el isquio, te acabes jodiendo el isquiotibial, que es ese tipo de ejercicios en extensión de cadera fuerte. Luego cuando corres, no te lesionas. Cuando aterrizas a las oposiciones a bomberos, sueles pensar que la cuerda, la carrera, toda la parte física es la parte más complicada de la oposición. Y es lo más vistoso. Al final, lo que se ve en Instagram, es lo que se ve en TikTok, es lo que se ve bueno, pues en este tipo de vídeos, ¿no? Pero la importancia de las físicas es grande, porque hay que pasarlas, hay que hacer la mejor nota posible, obviamente, pero es relativa. Yo recuerdo cuando empecé a opositar que yo veía una persona que era increíble, trepando cuerda, lanzaba campana, era como la persona que nosotros más admirábamos, pero la realidad es que luego no estudiaba nada. En una oposición a bomberos, policía y en otro tipo de posiciones con pruebas físicas, siempre, siempre, siempre donde se gana la plaza es en el temario. Luego la física lo defiendes, o subes y bajas puesto si eres muy bueno o muy malo. Pero ya os digo, obviamente hay que meter las pruebas, hay que llegar
no hay que llegar lesionado, hay que meter las pruebas, hay que hacer la máxima nota posible, pero hay que estudiar, ¿vale? Por favor, todas las personas que os planteéis o que ya estéis opositando a bomberos, estudiad. Vale, escúchame, necesito dos cuerdas. La primera la necesito técnica, no quiero prisas, no sois capaces de hacer vuestro récord, así que no os enceporréis, ¿vale? O sea, quiero técnica, quiero que os gustéis, fluidez, tranquilidad. La segunda, lo que quede. Venga, ¿quién está más fresco? David. Guille, te veo. Vamos. Vaya. Bien, toca, esa. Bien. Sigue, bien. Dobla. Eso es, bien. Normalmente entrenamos con la cuerda enganchada al lado de la campana, entonces arriba está súper estable. Claro, cuando está tres encima, se mueve, se sigue moviendo y tienes que lanzar la campana con la cuerda moviéndose. Tienes que hacer barrido. Claro, eso es. Desputearos mucho aquí porque el día de la prueba vais a tener que improvisar un poco. ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Pah! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Venga! Sí, guardar todo y ya está, que lo saquen ellos. Sí. Estamos por aquí con unos compis que acaban de terminar su entreno. Ya hemos puesto ahí a David a calentar con el siguiente grupo. Pero bueno, quería preguntarles y que nos cuenten cómo estáis recibiendo estos entrenamientos, si os está molando, os está sirviendo sobre todo para vuestra posición. Pues sí, la verdad que nos está sirviendo. Al menos para mí, Adri nos mete caña y nos enseña bastante técnica. Y la verdad que yo estoy muy agradecido y me vienen muy bien. Yo noto que mejoro, luego en las semanas siguientes voy progresando hasta el siguiente entreno del mes. Y nada, yo me noto bastante mejoría y muy contento. La verdad que es una pasada cómo organiza los entrenamientos, el grupo que se crea, toda la dinámica del grupo que hay. Entonces, no sé, es muy interesante venir y entrenar aquí con todos juntos y yo qué sé. Gran parte del éxito de esto está siendo de Adri, que os motiva mogollón. Me ha llamado la atención que estaba dando caña durante toda la hora y media y luego de repente habéis hecho... cuenta, por favor, si quieres, lo que habéis hecho al final, que vale, me ha encantado. No se suele hacer. Hemos tenido una pequeña competición al final, después de un momento de estrés. En un grupo de nos conocemos, pero sigue siendo muy exigente y luego tenemos un momento siempre de respiración y relajación que desde luego nos ayuda. Y Adrián, sobre todo, nos va conociendo ya a todos, es muy atento y el hecho de que sea un grupo reducido ayuda a que nos corrija cada uno lo que tenemos que mejorar, que es lo más importante. Sí, ha habido un momento ahí de vuelta a la calma, que ha estado todo a oscuras y yo os he visto como, joder, venga, recuperamos pulsaciones y volvemos a la calma. Al final es un reflejo también de ninja que, hostia, queremos probarlos muy bien, pero siempre cuidando, ¿no?, la parte más, más humana. La verdad es que se agradece mucho los detalles de eso, de que se fijan todos los movimientos de todos y cada uno de nosotros. Y, joder, que se hace muy ameno, muy divertido, que da gusto. Sí, los que estáis repitiendo eso, son grupos reducidos, que es que yo, ahora los que han empezado ahora, les he dicho, digo, chicos, mejor que seáis poquitos, porque, joder, es mucho más personalizable, individualiza mucho más en cada uno. Eso es, jugamos, eso es, ¿vale? Cambio, compañero. Al suelo, flexiones, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, cambio, compañero. Vale,
Vamos, calentar, estoy reventado ya. Uno, jump, uno, dos, fuera. Primera cuarta en 3 años. Te has defendido, ¿no? Yo creo. ¿Listos? Subes piernas, ¡va! ¿Vale? ¿Qué piensas en el momento de... en ese momento? Cuerda. ¡Pa! Yo decía mucho eso. O sea, yo mentalmente me decía, ¡pa! ¡Dos! ¡Va! ¡Ahí! Muy buen trabajo, chicos. Mola mucho que empezáis a entrenar también este tipo de cosas, ¿vale? Muchas gracias a todos por confiar en Ninja y por venir a los entrenos de S4S, que lo están haciendo muy bien. Y gracias por el cariño que le pones. Puto entrenamiento, chaval. Madre mía, qué duro es. Haced caso a Adri, que está, hace un buen curro, hace muy, muy buen trabajo, por eso colaboramos con él y con su equipo. Y, o sea, yo hice INEF, entrené con gente que no eran bomberos, que eran entrenadores, y por lo que veo siempre que hablo con él y por lo que veo cuando vengo, son entrenos cojonudos, o sea que venís para acá y exprimirle todo lo que podáis. Le exprimís poco, yo le exprimiría más. Sí, le preguntaría más, le hablaría de mí, oye, mira, me duele esto, tal, o tengo esta lesión, ¿cómo me ayudaría? ¿Cuánto tiempo llevas opositando? Una semana. Ah, coño. Joder, ¿ya se acuerda de una semana, cabrón? No, muy bien, muy bien. Plan Elite va a depender de cuánto preguntes tú. Vale. O sea, conozco gente que el Plan Elite lo ha exprimido a muerte, porque todos los días se ha preguntado y ha aprendido de la hostia y en un año ha estado pillando o ha estado compitiendo y hay gente que ha ido ahí, bueno, con la tutoría y no pregunto nada. Vale. Si tenéis un tutor, exprimidlo todo lo que podáis, tío. O sea, date cuenta que lo que enseñamos en el Plan Elite viene reforzado de errores que yo he cometido, errores que han cometido los tutores, errores que hemos cometido los profesores, errores que hemos visto en opositores. Y es como, joder, todos nos tiramos 4, 2, 3 años tropezándonos en mil sitios, tío. Gente que empiece aquí ahora, que es que te vas a ahorrar todo eso. Entonces, vas a empezar fuertísimo, tío. Sí. Ya te digo. ¿Dónde está? ¿Está muy lejos? Ahí, no. Ah, vale. Oye, ahora toca la mejor parte, ¿no? La hamburguesa después del entreno. ¿Quién ha entrenado se come dos? O sea, ahí... Bueno, Formación Ninja nació Academia Online. Entonces, siempre la parte de las físicas pues ha sido uno de los puntos débiles, simplemente porque no tenemos centro, no tenemos dónde entrenar. Llegó un momento que nuestros alumnos los lo pedían mucho, obviamente tienen razón porque quieren un entreno, quieren sentirse acompañados, quieren estar con otros opositores y encontramos con S4S un partner, la verdad es que bastante, bastante bueno, estamos muy contentos con el curro que están haciendo. Se nota que, primero que son entrenadores, no son bomberos, no son policías, son entrenadores, ¿no? Son profesionales del entrenamiento, que vienen del alto rendimiento, entonces eso se nota, que conocen muy bien a los opositores, saben bien lo que es opositar y que le ponen mucho cariño, mucho mimo a los ejercicios. Ya habéis estado viendo ejercicios que yo mismo he sufrido hoy y
son ejercicios que cuidan puntos concretos donde pues lesiones de los isquios, codos, muñecas, tener todo claro para que el día del examen no llegues lesionado y acabes, obviamente, haciendo una buena física y entrando. ¿Qué tal? ¿Esto llevamos cuánto con ellos? Llevamos medio año, yo creo ya. ¿Medio año? Y bien, ¿no? Sí, muy bien, la gente está encantada, ¿eh? O sea, a mí me mola mucho venir porque, hostia, ves a los opositores súper motivados. Y ahora también es muy importante, el S4S comparte muchos valores con Ninja. Ah, eso es clave. Y eso es súper importante. Y, o sea, Adri y todo su equipo cogieron el punto súper bien, contándoles poco por nuestra parte, o sea, nos entendimos muy rápido, ambos equipos, entonces, y eso al final es súper importante, se nota muchísimo. Sí. Y la gente es que sale encantada, hemos estado hablando con algunos y es que es un lujazo. Estamos hablando ahora con ellos, el de a ver en junio, a lo mejor nos contamos en junio o en julio, a ver si podemos, bueno, pues llevar, mejorar un poco la colaboración y podemos entregaros algo mejor a los opositores, ya os contaremos a ver qué tal, qué sacamos de ahí. Si no venís a los físicas, si no venís a las físicas y estáis dentro de Ninja, por favor, venid, probad un día, os va a flipar. Os va a gustar muchísimo, ¿vale? Y preguntar en los comentarios. Muchos están repitiendo. O sea, sí, 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 la decir, mayoría repiten. El 90% de las plazas se están cubriendo con gente que repite. Eso es... eso es bueno. Que está bastante bien. Sí. Eso es bueno. Bueno, esto es un ejercicio de transparencia que iremos haciendo poco a poco. Queremos contaros bien cómo es estar dentro del equipo Formación Ninja, qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos trabajando. Y, bueno, lo mismo que le decíamos al chico este con el que hemos estado ahora, ¿no? Que nos decía... oye, ¿cómo puedo deciros que hay un punto concreto de una oposición, a ver si podemos mejorarlo? Y decía, coño, dínoslo. Nosotros siempre queremos feedback de lo que hacemos, de las formaciones, de los tests, de los manuales, de absolutamente todo, porque nos ayuda a mejorar. Cuanto más nos pidáis, uh-huh, mejores seremos a nosotros. Sé que S4S tiene la misma filosofía que nosotros, así que pedidnos cosas, por favor. O sea, y Ninja al final está donde está, en gran parte gracias a todos los opositores que han ido pasando por Ninja. Totalmente. Que esto es súper importante. No, pero cuando te has puesto ahí a hacer press de banca con chavales de 20 al lado, te han dejado un poco... ¿Qué dices? Si me he defendido de puta ¿Quién madre. ¿Quién dice? Te graba un vídeo, luego lo ves. Te graba un vídeo que por cada dos que hacía el de al lado tuyo, tú hacías No. La de rep es ok. Ah, amigo, sí, amigo. Pero la de peso máximo... Te ha dejado... 80 kilazos he tirado. Ay. 80 kilos ahí, ¡pah! Dos reps. Ahí me he sentido y he dicho, ¡buah, vuelvo a tener 20 años. Luego es verdad que, claro, le metía más repeticiones. Tenías, y ya ahí claro, pinchaba o la cuerda que me pesaba el culo muchísimo. Y ya iba ha ido ahí, Adria, a tu punto débil. Anda que me cubría un poco, me decía, muy bien, niño. Y yo decía, sí, cabrón. Así que nada, nos vamos a ir a comer y bueno, pues nos acompañáis. A ver qué tal hamburguesa, ¿no? ¿Tú también vas a pedir otra? Sí. Venga, perfecto. Pues vamos a por ello. Ha habido pruebas donde me he defendido bastante bien. El press es una mano. Ese ejercicio lo hacía hasta yo. Eso ha sido ridículo. Sí, y luego, y en la cuerda. Ojo, ¿cuánto tiempo hacía que no subías la cuerda? No te he preguntado por la cuerda. Bueno, pero ¿cuánto hacía? Tienes la oportunidad de defenderte. ¿Cuánto tiempo hacía que no 8 años. Subías? Oye, pues para eso no está tan mal. Tres años. Yo creo que la última guardia a lo mejor me hizo alguna cuerda, pero es que ya cuando estaba de bomberos ya no hacía guardia. La esperaba peor, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bien, bien. Joder, una puya y un cariño. Claro, así, un poco de tengo de todo. De la mano. Y joder, has tenido valor de ponerte ahí. Eso es lo importante. O sea, que eso, o sea, lo importante eso, es la actitud. Sí. Lo importante es la actitud, no la actitud. Lo importante es presentarse. La actitud, pues bueno, pues la que es. Pero la actitud ha sido buena. Muy buena. Cada 20 minutos durante Indudable. Una hora y media me has dicho que si quería abandonar. Sí, total. Cada vez que salías a beber agua era. Y mi respuesta David, en todas oportunidad ha sido, de abandonar. Venga, nadie te ve, yo te escondo. Yo estoy ya, me voy a casa con mi va a estar todo el fin de en horizontal, pero... Sí, hostia, es verdad, vaya a meter esas objetas. Qué frío. Y claro, además he quedado con Hugo a escalar. Ah, muy bien. Tremendo plan. Bueno, Hugo es mi hijo pequeño. Sí. Bueno, sí. Hugo por primera vez te podrá ganar algo, está bien. No me va a ganar. Pues no os hemos enseñado la hamburguesa, la verdad. Pero... Me la hemos comido demasiado rápido. Sí, tengo mucha hambre y estaba de puta madre, solo puedo decir eso. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo hasta el final. Compártelo a la gente que le interese y demás y darle me gusta. Y ¿qué les decimos? Propuestas, ¿no? ¿Qué quieren ver? ¿Qué contamos? A lo mejor elegimos temas que les importan una mierda. Pues... No, eso es, no lo ponéis en los comentarios. ¿Qué os gustaría ver de Formación Ninja? Ya sabéis que vamos a empezar a currar mucho más por aquí con... Bueno, pues os vamos a contar con total transparencia lo que hacemos en Formación Ninja, pues aspectos de oposiciones, en este caso de entrenamiento. Cosillas que tengan que ver con Formación Ninja o con oposiciones, que, bueno, pues creo que es interesante enseñaros el otro lado de montar una academia.
Así que nada, cualquier comentario, cualquier bienvenida, cualquier feedback es agradecida. Y pues ahora iremos. ¿Vale? Nada más, un fuertísimo abrazo a todos, muchísimas gracias. Gracias por vernos. Chao. Bye.